Y ahora seguimos con el fútbol. Hay gol de Colón, 1-0. Estamos hablando del partido frente a Independiente en una de las semifinales de esta Copa de la Liga, que tuvo a Racing triunfador porque empató durante los 90 minutos frente a Boca. Este partido fue justamente previo al que están jugando en estos momentos la segunda semifinal. A partir de las 15, una gran jornada para la práctica del fútbol, pero no lo vimos el fútbol, porque Racing tuvo pocos intentos, cuidó el cero, algún esporádico, buscando a los delanteros, especialmente a Copetti, y Boca, que no encontraba el rumbo del partido porque verdaderamente no tuvo la pelota, si bien la tenencia, pero no la tuvo tan clara como para definir. Villa y Tevez fueron los que más intentaron, pero se encontraron con este monstruo. Chila Gómez, el reemplazante de Arias, que parecía que no iba a estar a la altura de una semifinal donde enfrente estaba Boca Juniors. Sin embargo, el pibe se lució, no solo en los 90 minutos, sino en un ratito más cuando le mostremos los penales. El remate cruzado en el complemento de Tevez fue el último intento de un equipo timorato con poca, para mí, predisposición para tratar bien la pelota. Es desde hace mucho tiempo que Boca no juega bien, pero ganaba. Y Racing, que empezó de menor a mayor con un cuestionado Pizzi, hoy le pide perdón al técnico porque verdaderamente ha hecho todo lo posible con un plantel que recién conocía y que además le responde de esta manera, como lo hizo Gómez. Insistimos, la gran figura del partido, reemplazante de Arias, que viajó a Chile para incorporarse a la selección y ser suplente. Esto fue lo extraño. No solo practicó, sino puso jugadores para esto Racing. O sea, pateadores. Rojas anotó el primero, Tevez en el travesaño. Pero ¿saben quién no ejecutó penales en Boca? Un hombre que no falló nunca. Estamos hablando de Buffarini. Y eso que, bueno, tiene a Villa, pero el Pulpo González, que no juega hace tiempo, fue el que falló. Melgarejo y Changalay habían anotado, ahí está el del Pulpo. En consecuencia, dice uno, ¿cómo un futbolista que no falló nunca un penal no esté en la definición? ¿Qué es lo que hizo Racing? Domínguez, Rossi se luce. A partir de allí, Pavón estaba obligado, lo hizo casi de casualidad, le pasa por abajo a Chila Gómez, la gran figura. Y por último, Copetti, el de los penales difíciles y definitorios. Sí, el delantero Copetti, que en la pandemia se puso una peluquería y terminó jugando en Racing. Por eso, de primera, Racing es finalista, espera por Independiente o por Colón.